cuates. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio, en la sección Oriestar, la presencia de Jazz Studio Isabel Alarcón. Fuerte el aplauso. Felicidades, vénganse para acá, traviesas, ven, siéntense arriba unas y abajo otras. Oigan, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan? ¿Tu nombre? María Fernanda. ¿María Fernanda? Itzel. ¿Itzel? Evelyn. ¿Evelyn? Rebeca. ¿Rebeca? Paola. ¿Paola? Laura. ¿Perdón? Laura. ¿Laura? Naomi. Naomi, ellas son integrantes, nada menos, amiguitos de Jazz Studio Isabel Alarcón, que dirige exactamente Isabel Alarcón. ¿Cómo han estado? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va el baile? Bien. Muy bien. Oigan, ¿sí les enseña bien Isabel Alarcón? Sí, bastante bien. ¿No es enojona? No. ¿No? ¿Poquito? A ver, aquí está Isabel. Vamos a ver. ¿Cómo es Isabel cuando enseña? Nos está observando. No, muy bien. Felicidades a Isabel Alarcón. Bailan muy bonito estas pequeñas que ganaron en el carnaval, ¿verdad? Ganaron en el carnaval. Muchas felicidades. Así como ellas, si a ti te gusta cantar, si a ti te gusta bailar, ven a demostrar tu talento. Si perteneces a una academia, dile a tu director, a tu maestro, dile, queremos estar en el programa de Ori, en Ori Kids, en la sección Ori Star. Ven y participa. Felicidades, ¿cómo se sienten? ¿Qué les dice, qué te dicen en casita cuando te ven en televisión? Que bailo bonito y pues, me alientan. ¿Sí? ¿A ti qué te dicen en casita? Qué bonito bailas. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué te dicen? Que bailo muy bien y que siga así. ¿Y tu novio qué te dice? No tengo. Felicidades, muchas felicidades, gracias.
Bueno, pues les quiero preguntar, fíjense que hoy es Amiguitos en Casita, lunes en la sección Dime por qué, yo te lo diré. Y bueno, pues nos habló un amiguito, Saúl nos habló y nos preguntó, oye, Ori, ¿por qué era importante el río Nilo? A ver, ¿por qué creen que era importante el río Nilo? ¿Saben cuál es el río Nilo? ¿Dónde se localiza? ¿No saben dónde está el río Nilo? No, pero me imagino que está muy bonito. ¿Eh? Me imagino que está muy bonito. Está muy bonito, hay mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, mucha amiguitos. Agua. Muy, y es padrísimo. El río Nilo está, si no me equivoco, mi queridísimo y travieso Juan Carlos, es donde está en Xochimilco. ¿Cómo que en Xochimilco? No, dice que en Acapulco. ¿Dónde estará el río Nilo? Está en África, en África, en África, en Egipto, 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 esa es la palabra correcta, en Egipto, Egipto. Me está preguntando Juanis Riera que en qué continente está Egipto, ¿en qué continente? ¿En el asiático? Sí. ¿En el asiático, Juan Luis? ¿Juan Luis? A ver, ¿está en África? No. ¿O está en Sudáfrica? Sudáfrica. Bueno, pues amiguitos en casita, queremos agradecer a Saúl su comentario y bueno, pues les preguntamos a algunos amiguitos por qué era importante el río Nilo. ¿Quieren saber por qué? Sí. Chequen esto. Porque tenía mucha vegetación. Porque hay muchos pajaritos. Porque hay muchos peces. Porque sus aguas estaban limpias. Porque tiene muchas rocas. Porque tiene gran extensión de agua. Porque tiene muchos árboles. Porque está muy bonito. ¿Qué les parece, amiguitos? Es el punto de vista de nuestros cuates. ¿Por qué era importante el río Nilo? Marque nuestro teléfono 193-2630, amiguitos en casita. Queremos saber tu punto de vista. Queremos conocer qué tanto lees, qué te gusta leer, qué haces en tu tiempo libre. Marca nuestro teléfono. Bueno, ¿quieren saber por qué era importante el río Nilo? ¿Sí? Aquí está, corre video.